Hola, apreciados amigos y amigas que siguen este su programa Café Literario Verónica Ascensión. Este domingo tenemos como invitado de honor a un amigo que apreciamos muchísimo, un distinguido peruano, Carlos Hernando Castro, presidente de Procultura y director y conductor del programa televisivo La Cartelera, Canal Cultural del Perú. Bienvenido, Carlos, a este tu programa Café Literario. Gracias, Un honor gracias, para Virginia. nosotros tenerte como invitado. Un gusto, muchas gracias por la invitación y sabes que me siento bien cómodo con los hermanos dominicanos. Sí, te agradecemos porque sabemos que está muy pendiente de nuestro país, que ha tenido muchos invitados de República Dominicana, lo que agradecemos porque sabemos que es un programa muy visto, muy seguido, y entonces eso habla de la unión de estos dos países tan queridos, ¿verdad? Claro, próximamente voy a estar en Santo Domingo haciendo algunos programas para la cartelera del canal. Voy a Así estar contigo mismo. allá Así mismo, Carlos, en como tu peruano dime. que eres, me encantaría que iniciemos hablando un poquito de tu país, ese país exuberante que trabaja tanto el medio ambiente, ese país que cuando uno piensa en él, piensa en el Amazonas, en los Andes, en ese Machu Picchu, ese país histórico. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te sientes y qué tú nos puedes decir a nuestros invitados a escuchar este programa sobre el Perú? Mira, honestamente yo me siento orgulloso de ser peruano. Como siempre digo en muchos de mis programas, el Perú tiene una ubicación geoestratégica en el mundo. Estamos en el ombligo del universo. Así es. El Perú, no puedo decir la costa es más rica que la selva, ni la selva es más rica que la Amazonía, o la Amazonía es más rica que la costa, porque tenemos una diversidad cultural que tú no te imaginas. Y cuando hablamos de diversidad cultural, no solamente es la música, es la gastronomía, es la danza, es la literatura, es la escultura, es la pintura, es decir, un país majestuoso. Somos la reserva alimentaria mundial. Tenemos una Amazonía espectacular. Sino porque personas de otros países vienen a invertir justamente en esas zonas. Y Por la la riqueza. riqueza arqueológica también, Carlos. Así es, así es. Si mal no me equivoco, el 80% de los microclimas del mundo están acá en el Perú. Mira, la riqueza de la cosmovisión andina, la riqueza de la cosmovisión amazónica. Y fíjate, ¿no? ¿Cuán difícil es para gobernar este país? Porque una política cultural que puede funcionar en el norte no funciona en el sur, porque culturalmente somos diferentes. Pero Diferente. eso nos hace ser ricos, pues. Eso nos hace ser ricos. No podemos, no somos un país flat, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que funciona aquí funciona allá. No, lo que funciona en Lima como capital, ¿No pueda que no funciona? funcione de acá en una ciudad que está 5 horas. Así es, así ¿Por es. qué? Porque culturalmente completamente diferentes. Eso lo ¿Y hace vecinos? que los presidentes tienen que enfocarse muy bien en un país multicultural. Claro, es que el problema es que no se entiende bien la palabra cultura, porque creen que la cultura, la forma de pensar, por ejemplo, de mis hermanos en la República Dominicana, ya, es muy diferente a la nuestra, pero es su cultura. Que yo me vaya con Verónica Ascensión, ella, por ejemplo, me dice, ¿sabe qué? Vamos a comer esto, ese plato que tú me estás invitando, ese parte de tu cultura. Así es. Ahora, cómo te vistas con tus colores y todo, es parte de tu cultura. Y cómo camines y cómo bailes, es parte de tu cultura. Así es. Pero no creo que lo que haga en Santo Domingo puede repercutirse también en Punta Cana. Porque Punta Cana me imagino que tiene que tener su propia cultura. También, porque esta es una región de playa y sol. Es diferente un poco, pero al Claro. final, como isla que somos, casi todas las regiones son parecidas. Ah, sí, exactamente. Mira, tenemos el majestuoso ferrocarril.
¿no? Cuando pasa por el puente del Infiernillo, el ferrocarril que llega al punto más alto del mundo, en Ticleo, yendo a la, yendo a, al, en el mundo, dentro del mundo andino. La cosmovisión andina, la forma de entender el mundo, la Carlos, Pachamama. así es, y esa Dime. colección inmensa que ustedes tienen de arte arqueológico, que he Uf. visitado el Perú básicamente por coleccionista para ese gran mundo. Claro, caral, porque el Perú no solo es Machu Picchu, es que lo han marqueteado así como Estados Unidos está marqueteado por Miami o República Dominicana, Punta Cana. Pero República Dominicana no todo es Punta Cana, pues. Así es, Pero ¿qué cosa pasa? ¿Cómo? cuando tú quieras invitar a un dominicano que vaya al Perú, ¿cómo tú lo invitarías? Mira, Es creo diverso. que. No, ¿sabes qué? Para mí sería un dolor de cabeza. Por ejemplo, que digo, ¿a dónde la llevo a Verónica? ¿Me la llevo a Caral? No, me la llevo a Saña, donde está el mundo, la cuna de la afroperuanidad. No, mejor me la llevo, ¿sabes qué? A la fiesta del Inti Raymi, al Cusco. No, mejor no vamos a la Candelaria, que está en A la Puno. Candelaria, imagínate. Oye, ¿sabes qué? O sea, tendría que, ¿sabes qué? A la suerte. Ya, vamos a rifar ya estos cinco sitios, a ese no vamos. Y seguro que tú te vas a quedar picona, porque me vas a decir, oye, los otros cuatro, los otros cinco. Bueno, es que el Perú es tan grande que hay que tomarse un Un tiempo. tiempo largo para visitarlo y para apreciarlo, apreciar toda esa belleza. Apreciarlo. Claro, pero tú sabes de que el visitante valora más el sitio que el que está acá. Es como que, Siempre. por ejemplo, a mí me encanta la República Dominicana, me encanta su cultura, porque de repente la forma como yo veo la cultura tuya, la forma del cariño que le tengo hacia ustedes los dominicanos, la valoración que le tengo a usted, hacia ustedes los dominicanos, de repente es mayor la que ustedes tienen. Porque fíjate una cosa, yo puedo ir a tu casa siempre o en mi casa siempre, por donde paso el cuadro está torcido. Y tú vienes a mi casa y me dices, oye Carlos, tu cuadro está torcido. Oye, ¿verdad? Tienes razón, todos los días paso por ahí. No vemos lo que tenemos. Sí, porque se acostumbra uno al día a día de ver lo mismo, pero siempre sucede. Todos los visitantes, por eso Sí. es que es tan interesante el turismo cultural, porque cada país que uno visita, uno lo ve de una manera completamente diferente a veces al habitante del país. Claro. Mi hija, por ejemplo, estaba en República Dominicana, se fueron hasta Punta Cana. Y me dice, oye, Punta Cana es majestuoso. Cada país tiene su Sí, cereza así es. que la pone encima de la crema chantilly resalta, pues. Así es. Carlos, vamos a hacer una primera pausa en este Claro, con programa todo para gusto. escuchar los anuncios de nuestros patrocinadores y volvemos contigo para que hablemos un poquito de los inicios de tu programa, cuántos años tiene y cómo tú has podido lograr un programa tan interesante en el ámbito cultural que es a veces como la cenicienta de lo que hacemos alrededor del mundo, como lo que hacemos es lo menos visto, a veces lo menos apreciado, y tú te has Sí. mantenido. Para que nos cuentes un poquito cómo lo haces. Volvemos en breve. De nuevo con Carlos Hernando Castro, peruano, productor de televisión, un hombre eminentemente dedicado al tema educativo y cultural desde su país, pero con un movimiento alrededor de varios países, yo creo que del mundo. Me quedo sorprendida, Carlos, cada vez que veo tu programa, yo digo, pero qué energía, tú tienes una energía que es bueno que nos explique un poquito cómo, de qué te alimentas y qué te ha mantenido en este trabajo que es un poco difícil, vamos contracorriente, vamos nadando contracorriente. ¿Cuántos años lleva tu programa y cómo te ha mantenido? Mira, la cartelera en diciembre, el 16 de diciembre, cumplimos 7 años. Y como siempre lo hacemos todos los años, lo celebramos con un concierto de gala y de Navidad. Siete Hermoso. años estamos al aire. Transmitimos desde varios países, lo retransmitimos, desde Chile, desde los Estados Unidos, desde Ciudad de México, desde Madrid, desde San José, Costa Rica, ¿no? Los domingos salimos en señal abierta en CTV Perú.
7 años tiene la cartelera al aire, Verónica Sensación. ¿Cuál es la transmisión? ¿Cada semanal? A ver, la cartelera, informamos al público para que tenga más, pueda tener más amplitud. Si nos buscan en Facebook, así, la cartelera Canal Cultural del Perú. Los días lunes salimos desde México y de Ciudad de México y desde Madrid. En la tarde y a las 12 del día y una. Para el público de Europa, ¿no? Los días miércoles salimos desde New Jersey, Estados Unidos. Los días jueves salimos desde San José de Costa Rica y salimos desde Santiago de Chile. Los días viernes estamos saliendo a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y los días domingos a partir de las 12 del día en señal abierta. Esos son los horarios de transmisión que tiene la cartelera. Lo que te mantiene la semana completa activo en los medios. Sí, pero por ejemplo, lo que tú me preguntas, ¿cómo hago para mantenerme? Es que soy feliz haciendo esto. Sí. ¿Por qué? Porque he entendido que tengo una misión que cumplir en este plano terrenal. Y aunque parezca mentira o quizás parezca una locura, alguien me dijo, oye, tú estás loco. ¿Cómo vas a tener un programa cultural si nadie lo ve? No, 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 un momentito. Cada programa tiene su público. Sí. Cada programa, así como Verónica Ascensión tiene sus seguidores, la cartelera también tiene sus seguidores. Sí. Pero, ¿cómo nace la cartelera? Esa es una cuestión filosófica, mi apreciada Verónica Ascensión. Filosófica, cruzando, viendo, por analizando por qué. Es filosofía pura. Imagínate el día domingo yo echado en mi cama viendo televisión, me llama Lalo Izquierdo Fune, ya fallecido. Lalo Izquierdo fue cofundador de la agrupación peruana Perú Negro. ¿Ya? Y me llama Sí. para pedirme si tenía, le podía apoyar con un ambiente para dar una conferencia de prensa. Y le digo, ¿y cuándo es la conferencia de prensa? El martes. Oye, le digo, es domingo. A ver, déjame pensar. Y llamé a un amigo, Carlos Málaga, presidente de la Sociedad Patriótica Tarapacá. Le dije, oye, Carlitos, tengo este problema. Hay que apoyarlo al maestro porque es parte de la historia del Perú. Y Lalo Izquierdo es parte de la historia del Perú. Así es. ¿No? Entonces me dice, que venga mañana y ven con él. Al día siguiente, tal lo llamé. Lalo, nos encontramos en la Sociedad Patriótica Tarapacá. Y llegamos pues a las 12 y le digo, te presento al maestro Izquierdo. Ah, maestro, qué gusto. Usted es parte de la historia del Perú. Vaya al tercer piso y fíjese si los ambientes se adecúan para lo que usted se está buscando. En ese interín que el maestro se va, me pregunta, me dice, tocayo, ¿y tú qué proyecto tienes? Le digo, oye, me gustaría hacer un programa de radio cultural. ¿Y no te gustaría la televisión? Así como una emoción. Sí. Como a mí me encantan los retos y grandes, dije, vamos pues, ¿por qué no? ¿Qué pierdo? Nada. Vamos. Y no sabía yo que al costado estaba Cora Televisión. Y me dice, te voy a presentar al gerente de la televisión. Y me lo presenta. Y le dice, a ver, cuéntale tu historia. Bueno, amigo, yo quiero tener un programa en radio. Bueno, me dijo, esta es televisión. A ver, vamos a hacer una prueba. A ver qué tal te va. Agarra, prende las luces, me siento, ¿ya? Y ahí vamos a empezar. Y baja Lalo Izquierdo y mete la cabeza. Carlitos, Lalito, ven, siéntate acá, que vamos a hacer un programa de prueba. A ver si voy o no voy. Y empezó pues, para mí la grabación. ¿Cómo estás, Lalo? Un gusto tenerte en el programa, que no sé qué, no sé cuánto. Y lo que me desesperaba o me descuadraba un poco, que pasaban 10 minutos, después pasaban 15, después pasaban 20, se supone que una prueba para un programa no puede pasar por unos 5 minutos, ¿no? Cuando más o menos veo, ya estamos completando la hora, me hacen así. Que cortara, Corta. corta. Entonces agarro, les pido, bien amigos, muy amable por sintonizarnos. ¿Qué crees que estaba pasando? El programa estaba saliendo en vivo a todo el mundo. Hace 7 años y hasta ahorita Están ahí. nunca hemos de transmitir. Y mientras yo esté en este plano, nunca dejaremos de transmitir.
educación y ese cultura. apoyo, pero tienes ese apoyo de ese canal de televisión. No, no, después ya Después. me independicé con mi propio estudio y la pandemia, que fue una gran oportunidad para el despegue mundial de la cartelera. Y para Como a ti todo, también. Gracias a la pandemia estamos haciendo este programa. Me has invitado a tu programa. Carlos, gracias a la pandemia, bueno, en Sí. pandemia nos conocimos, tú me invitaste a hablar de Pedro Claro. Mir en tu programa. Es decir, la pandemia, dentro de todas las cosas negativas, nos dejó esta posibilidad de este intercambio cultural permanente, que se ha quedado ahora permanente. Ya se quedó y ya no se va. No se va. Entonces, ahora, claro, entonces la cartelera pues ahora sale virtual y presencial, señal abierta, los Asimismo, el café domingos. literario en nuestro sale presencial y sale ya, porque ya las personas que están en su casa no las podemos dejar sin esta actividad, porque es una compañía lo que tienen en su casa con Claro, estas claro. actividades Mira, culturales. tanto tú con tu programa como lo que hago con la cartelera y otros programas, llevamos paz al mundo, una cultura de paz. Por eso yo digo, en la cartelera, en Procultura, fomentamos una cultura de paz, Así porque el mismo. arte pacifica. Así mismo. Carlos, vamos a la segunda pausa y volvemos contigo para Claro que que sí, con todo nos gusto. hable un poquito de esos invitados internacionales que tú tienes, que son de tantísima calidad. ¿Cómo tú concitas el apoyo de cada uno de ellos? Volvemos en breve. Volvemos con nuestro invitado de honor, Carlos Hernando Castro, director de un maravilloso programa cultural que nos mantiene perfumado permanentemente, porque seguirlo es como un aliciente, como que tenemos una compañía agradable. Hace unos días estuve viendo un programa en el que entrevistaste a un músico español, y me quedé sorprendida. Qué grato, hablando de Mozart, hablando de Beethoven. ¿Cómo concitas el apoyo, Carlos, de tantos personajes A ver, importantes alrededor del mundo? ¿sabes qué? La creación me los envía. Tú dirás, o quien está viendo el programa, ¿este de qué está hablando? ¿Sabe por qué? O, la verdad que son enviados. Y siempre me he preocupado por ser selectivo a quienes invito al programa. Porque el programa tiene que tener contenido. Eso es básico. Es Básico, básico, eso es básico. número Pero, ¿qué uno. cosa pasa? Como digo, la cartelera es la casa del jabonero. Acá cae el escultor de cualquier parte del mundo, ¿ah? Músicos, pintores, escritores, poetas, gente del Por teatro, supuesto, ¿no? tú tienes una Pero, amiga impresionante dominicana, que es Lali Domínguez, como te promociona. Lalita Domínguez, claro, una de mis grandes amigas de la República Fotógrafa. Dominicana. Así es, y tengo pendiente un programa con ella. Así, Claro, sí, que lo claro, anunciaron y claro. está pendiente. Está pendiente, está pendiente. Pero así, fíjate, en 7 años me atrevería, no tengo el número exacto, ya como 2.000 programas he hecho. Ay, ay, Y de ay. repente me quedo corto, ¿ah? ¿Eh? Como 2.000 programas he hecho. Carlos, pero hay que estar Pero un poco tú. loco también, tú sabes, hay que estar un poco loco para hacer este trabajo. ¿Por qué? Pero ¿sabes qué? Eso me hace feliz y hago felices a muchos. Sí, ¿Por porque el qué? grupo de Porque nosotros somos de. la cartelera es la vitrina de todos los artistas del mundo. Y mi amiga Lali Domínguez, Lali, ¿ya? Ella un día me dijo, maestro, la cartelera ya no es el programa cultural del Perú, el canal cultural del Perú, es el canal cultural del mundo. Para el mundo. Qué lindo, qué Sí, lindo. pues. Y Sí, así es, por la era el mundo para el diversidad, mundo. para el mundo. Por Sí. eso te hablaba de esa diversidad que tienes, que se logra también gracias al Zoom. Esa diversidad de tu poder entrevistar a un director de una orquesta que está en Estados Unidos o que está en Europa. Por eso justamente que la cartelera sale los días lunes a las 12 del día. ¿Para qué? Para el público de Europa, de África,
Y los viernes en la noche, bueno, y la tecnología, la televisión moderna, que nos permite que tú puedas ver un programa a la hora que te dé la gana, a la hora que A puedas. la hora que puedes. Carlos, una Claro, pregunta. dime. ¿Tú recibes apoyo del gobierno del Perú para tu proyecto No, cultural? no. Tengo amigos que me ayudan. Gente que Amigos me ayuda. y empresarios De privados. diferentes formas, ¿sabes? De diferentes formas. Oye, ¿cómo hago esto para la cuestión de, por ejemplo, la tributación? Ay, hermano, pásamelo, yo te lo voy a preparar. Pero ¿qué pasa? Esta mano no puede lavarse sola, pues. Necesita esta. Así es. Y todos necesitamos. Pero el empresariado privado sí hace presencia. Amigos, sí, pero no figuran en la publicidad del programa porque así me han pedido. No lo Y yo soy. requieren, no lo requieren. Es una colaboración sin compromiso Así publicitario. es, así es. Por eso digo, ¿no? Apóyame, apoya la cartelera para tener un mundo mejor. Esa es parte de tu contribución que puedes hacer a la humanidad. Carlos, pero tú sería muy bonito también un anuncio, o por lo menos un apoyo del Ministerio de Turismo, de Cultura del Perú, porque es que tú estás vendiendo el Sí. país. Tú estás vendiendo Sí, el país. así es. Próximamente, en estos días que vienen, voy a tener un programa con el ministro de Turismo. ¿Por Oye, qué? Claro, soy un vendedor del Perú en el mundo, en el pero algunos mundo. no lo creen. Es que no, mira, cuando la visión es estrecha, cuando la visión es corta, cuando estás nublado, no ves, pues. Sí. Pero yo sé esperar. Y no me desespero. Sí, y además tú eres un exitoso porque haber llegado a 7 años de un programa, tú eres para mí un ejemplo. Aunque yo tengo 35 años en la gestión cultural, pero en la televisión mi programa lleva 18 meses, pero tampoco me siento mal, yo pienso que puedo seguir. Y vas a seguir. Y vas a seguir. Es que, ¿sabes qué? La automotivación es importante. La automotivación, la visión, a dónde quiere ir Verónica Ascensión. Por ejemplo, yo sé dónde voy a aterrizar mi avión de acá a 2 años. Yo tengo toda una, pero por ejemplo, marzo ya está casi copado de la cartelera. Y a veces ya tengo que parar porque digo, oye, Verónica, ¿te parece si lo hacemos en abril? Tú dirás, oye, pues recién estamos en febrero y me mandas a abril. Así, Pues la pero eso es programación una es, y tú bendición. lo sabes porque contigo he coordinado también. Así mismo, ¿No? y ahora mismo estamos coordinando hablar un poquito de Gabriel García Márquez y ese homenaje Así que es. hicimos en República Dominicana, Macondo en Santo Domingo. Claro, sí. Y vamos a hacerlo. Y terminando esto ya, vamos a hacer la coordinación para Pero ese verdaderamente bonito. que yo agradezco todo ese trabajo que tú estás haciendo. Porque tú eres un motivador para la gente que a veces trabajamos en el ambiente artístico, cultural, educativo y se nos caen los ánimos por los pocos apoyos y a veces también por los pocos seguidores. Pero yo pienso, bueno, pero es que siempre ha sido así. El mundo siempre, las cosas de calidad siempre han sido seguidas o vistas por públicos pequeños, pero siempre se queda un mensaje, siempre logramos cosas. ¿Y qué mejor que ese Claro. enlace entre nosotros? Claro, yo tenía uno de mis maestros, y bueno, ya está en el plano paralelo. Él siempre me decía así, tú tienes que continuar la gran obra. Si no continúas la gran obra, habrás fracasado. Pero yo no voy a fracasar. Es mi contribución a la humanidad, lo que hago. Y además de que como te gusta lo que haces, tú no estás Me trabajando. divierto. No, yo no. Trabajo. Me divierto. Te divierte Así está. aportándole al Pero, aunque mundo. para algunos, aunque para algunos. Oye, tú estás loco. Pero no te olvides una cosa. Los locos hemos hecho las grandes transformaciones en el mundo, ¿eh? Así mismo, así ¿Por qué? mismo. Porque nos hemos atrevido, así como tú, te has atrevido a hacer algo que otro no lo iba a hacer. Además, la creación nos da habilidades que tenemos que explotar. Sí, Si tú sí. eres bueno en pintura, explótalo. Si eres buena en el atletismo, explótalo.
Identifica tus potencialidades, ¿dónde están? Sí, Mira, eso. cuando tú identificas tus potencialidades, Verónica, te enfrascas en tu proyecto y ni siquiera tienes tiempo de envidiar a nadie, porque no estás observando qué hacen del costado, porque estás enfrascada en tu proyecto. Tú eres la arquitecta de tu proyecto. Así mismo, y tampoco piensa tanto en las cosas materiales que abundan hoy en día, que Mira, fíjate, a mí honestamente quizás de repente para algunos que están viendo el programa, dice, este está loco. A mí el dinero no me interesa, Verónica Ascensión. El dinero no es mi fin supremo. no. ¿Qué es un medio? Sí, pero no trabajo por el dinero. Ah, ¿quieres que haga esto? ¿Cómo es? Salvo que sea mi trabajo profesional, Que como ya es otra docente en la cosa. escuela de pregrado, en la escuela de posgrado. Pero para la cartelera. No, me acuerdo un periodista me preguntó, pues el Chema José María Salcedo, ¿no? Me dijo, oye, tú eres Chema. místico, es que es parte de mi misión existencial. El dinero a mí no me interesa, no lo hago por dinero. No lo hace por dinero, así mismo. Así es, así es. Por eso que soy feliz, pues. Es mi misión en este plano terrenal, llevar felicidad, transmitir educación y cultura y darle oportunidad a todos los artistas del mundo. ¿Para qué? A través de esta vitrina, que es la cartelera, te vean en todo el mundo. Somos inclusivos, Así Verónica es, Sensión. y a la vez, entonces tú eres feliz también. Tienes la Sí. recompensa. Claro, sí. ¿Y por qué es rojo? Tú dirás, ah, los colores de su bandera. Sí, porque es identidad nacional. Pero el rojo es pasión, el rojo es fuego, el rojo es energía. Así Por eso, es. como digo, para que alguien me doblegue, mejor dedícate a otra cosa, porque vas a perder el tiempo. Así es. Como a ti, Verónica Ascensión. ¿Que Carlos, doblegue a Verónica muchísimas Ascensión? No, gracias. no, 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 no. Bien difícil. Gracias, Carlos. Agradezco Un gusto. muchísimo, Carlos Fernando Castro, presidente de Procultura y director y conductor de La Cartelera, Canal Cultural del Perú. Gracias por aceptar nuestra invitación a estar en este programa que será visto el próximo domingo por Hey Televisión, Canal 56 de Claro, a las 11 de la mañana, con repetición a las 9 de la noche y repetimos el lunes a las 9:30 de la noche y estaremos en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, esperamos que nos sigan y espero que te guste este programa que hemos hecho con tanto amor. Gracias.